bueno, arrancamos, señores, con esta posibilidad que tenemos de recrear algunas cosas buenas, interesantes, eh, recordando mucho de lo que significa el ciclismo, porque cada etapa ha sido importante, no? en la, en la generación y en el sostenimiento de esta pasión que tienen los sanjuaninos. Y en este sentido, alguna vez me dijo don José Carlos Rufino: Yo tengo asistencia perfecta en las vueltas de San Juan. ¿Es así? Es así. Ante todo, a la audiencia, muy buenas noches. Sí, la verdad que sí. Tuve la gran suerte de, de comenzar y estamos todavía en eso. Y compartiendo con José Carlos siempre una carrera, una etapa cada uno, como está el cuerpito, es el que va. Pero de cualquier forma, eh, uno soluciona muchas cosas con José Carlos, porque claro. ya prácticamente en la actualidad él es la voz del ciclismo, ¿no? Indudablemente. Eh, ¿Usted relataba antes. Todo, todo, todo. hacía todo. Yo hacía... hacía lo que hacen los chicos ahora. Sí, exactamente. No con la posibilidad de que. Eh, yo tenía un sonidista nada claro. yo en aquel tiempo hacía todo yo solo sí cuando yo le cuando yo le a, a mí me preguntan también ¿Pero, cómo andás vos con cámara con esto, con micrófono y todo y haces todo y hacemos todo ah, sí y porque nos gusta porque somos así ah, eh, ahora salieron los dos salieron relatores tanto Guille ah, sí. como bueno acá hay una anécdota que es muy que la cuente Carlos sí. el que anduvo más tiempo conmigo como él está haciendo con su hijo sí fue Guillermo. Guillermo, desde los seis años, había veces que había que levantarse muy temprano para ir a una carrera, porque en ese tiempo lo hacía todo yo, tenía que instalar, tenía... Todo, todo lo claro. hacía yo solo. Claro. Entonces, cuando me levantaba, ya estaba al lado del amplificador, estaba paradito para que lo llevara. Lo mismo hace el hijo de él. Y recién tiene... Cuatro años, no, seis años tiene, sí. chico. Eh, recién, claro, tiene cinco, creo. ¿verdad? Perfecto. Sí, Perfecto. Seis, te doy cinco, el paso seis, a Carlos. Seis, ya, sí. eh, yo no, eh, no, no recuerdo haberte pedido autorización, pero te quiero decir que mm. eh, cada vez que nosotros eh, mostramos las imágenes y queremos poner este el sonido ambiente, está tu relato y a nosotros nos sirve muchísimo porque de esa manera eh, contamos el final de una competencia. Con la exactitud del momento preciso en que el ciclista que se lleva el privilegio del primer puesto sale de tu voz. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Este, gracias por la invitación, Hugo. Por favor. Eh, y eh, yo realmente, más allá de contestarte la pregunta, yo te quiero felicitar por todos los años que vos llevas este, haciendo esto, que también es tu pasión. Y que uno este, lo debe llevar en la sangre, porque yo te he visto a vos este, vivir distintas este, competencias, sufriendo, este, padeciendo, pero con la cara llena de risa, junto a tus hijos, en distintas etapas. Es decir, y, y bueno, y yo cuando yo hace muy poquito me, me hice una cuenta de Facebook y a partir de ahí encontré un montón de cosas. Realmente uh -huh. este, ha sido muy gratificante encontrar eh, a muchísima gente que que uno no sabía que, que estaban pendientes de lo que uno hace y que y uno lo hace con cariño. Y cuando, entre las cosas de las sorpresas que me llevé en, en Facebook fue encontrarme este, tus filmaciones con el relato este, mío de fondo. Y es un orgullo, sin duda que es un orgullo, porque este uno lo que hace, lo hace creyendo que es para la gente que está ahí circunstancialmente y de pronto que se traslade un montón de gente a través... De, de la pantalla eh, es un gran orgullo. Se vive de una manera muy especial, indudablemente. Tantos años en el ciclismo, conoció a mucha gente, estuvo cerca de tantos ídolos, ¿no? Eh, pero siempre me interesa sobremanera preguntarles por alguien que yo he querido mucho, lo sigo queriendo, lo extraño muchísimo, por la, los consejos, por la palabra acertada en cada circunstancia. Con Antonio Matecevalle hemos tenido esta afinidad. Imagino que usted también, porque lo ha conocido de cerca. Bueno, yo tuve la suerte de conocerlo a Antonio desde que él este, empezó y, en el ciclismo porque venía de los libres y ya se veía una gran figura. Y yo una vez... Este, en el año 70 y moneda, yo estuve en Radio Sarmiento sí. haciendo una audición que llevaba un título muy particular a todo pedal y yo tenía el compromiso moral y de amigo. Yo terminaba los días lunes 5 menos cuarto, a las 5 estaba tomando mate con el payo y me demostró que era un profesional hasta cuando estaba enfermo. Estaba en una silla playa, lo habían operado de una rodilla, y con la otra pierna, la que tenía accidentada, le habían colocado la mitad de un ladrillo con una piola sisal, que le llaman, uh -huh. que es gruesa, y hacía ejercicio con la pierna que tenía... Que estaba la, estaba herida, estaba sí. herida, y él quería más fuerza para poder tener más fuerza en, en los pedales, y bueno, y con el ladrillo lo levantaba y hacía la respiración. Así que se estrenaba enfermo, enfermo. Se estrenaba. Qué increíble. Y fui muy amigo. Yo eh, estuve en Facebook y la primera persona que le puse un, fue a él, porque dije que fue el mejor amigo de mi vida. Y venían a la par, porque con Vicente Alejo Chancay. En el caso particular, tuve la gran suerte de que ellos siempre este, apreciaron y valoraron mi trabajo. Lo que no hace mucha gente, pero de cualquier forma, eh, si me hubieran dado a elegir, me habría quedado con el payo. Y yo sé que el cielo él sigue iluminando gente. Y a mí cuando un ciclista joven, en el caso muy particular, con Villalobos, con muchos chicos jóvenes, cuando yo estaba casi al frente de todo esto, eh, venía y me don Rufino, a mí me gustaría, dice, que no, no, vos eres consejos deportivos de cómo se pedalea cualquier cosa, yo te puedo decir lo que estás haciendo en la ruta o en la pista, pero si hay personas a las que tenés que ver, porque te van a aconsejar muy bien el primero, se llama Antonio Matesevachi. Y un día me dijo en broma, negro no, me mandé más niños, ¿eh? para un colegio. Esto aquí. Pero, eh, eh, pero era una persona eh, como también ha varios. varios, A gente grande acorri, lo ha cosido. Le ha cosido te va. Anda un médico primero, no vengas a mí. Así que para mí fue uno de los grandes y va a seguir siendo uno de los grandes el Padre de Eh, Quiero que sepan, eh, para todos aquellos que tal vez bueno no conozcan muy de cerca todo esto que se presenta en cada una de las eh, competencias que organiza la Federación Ciclista de Sangonina, en, en la mayoría eh, están eh, don José Carlos y José Carlos Junior, eh, tienen una gran eh, predisposición con la gente que. Bueno, que trabaja en los medios de comunicación, porque hay eh, esto no se da. Alguien de afuera dijo: eh, es increíble la lucha que hay en sí. las emisoras de radio sí, sí, sí. por, eh, por tra hacer la mejor transmisión. Y esto es cierto, eh, sí, sí. las cosas que hay detrás de todo esto, pero siempre recurren a ustedes por cualquier circunstancia. Están preparados para esto, siempre. Y es la idea. Yo siempre he tenido la idea desde que yo comencé a trabajar con, con mi papá, que realmente fue. Este, fue por este, esas cosas de la vida. Yo este, me caso y este, me voy a vivir en la casa de ellos. Y yo nunca había estado con él. Este, y un día le falta el locutor y dice, necesito a alguien que me maneje. Yo te manejo, no hay problema. Y así empezamos a meternos y algún día le faltó un locutor. Este, y ya no había quien manejara, y, y, este, y bueno, este, la primera, el debut mío con el, con el este, micrófono fue eh, en una carrera de AICA, ya desaparecido, la Agrupación Intersindical del Psiquismo Aficionado, que este, él se va al baño y quedo yo en el auto, yo, yo, era, yo era chofer, yo no era locutor. Entonces viene Roberto Sosa, que era presidente de AICA en ese momento, y... Me pide que corrieran un, un vehículo. Este. Entonces le digo, le digo mirá Roberto, le digo, eh, el papi se ha ido, este, tiene que haber ido al baño. Le digo, me calculo que en un ratito No, no, dice, pero es que es ya. Dice, si ya viene en la calle. Entonces le digo, este, pero es que no hay quien Y me dice, ¿qué vos no hablas? No, le digo, yo no hablo. Le dice, dale, habla. Agarré el micrófono este, y pedí que movieran un vehículo que estaba ahí con educación. Pedí sí. por favor. Bueno, vino un hombre, me quiso pegar. Me... Así debuté... con el micrófono. Pero bueno... Eh... No hablo más. Cuando llegó mi papá, le digo, mira, yo no hablo más. Le digo, Casi... Bueno, eh, este... bueno, son cosas de la vida. Sí, y creo yo que, eh, que son anécdotas que van quedando y que, que van permitiendo de que uno le vaya tomando cariño al trabajo que hace el viejo. Eh, yo lo he dicho en muchos reportajes que me han hecho que yo odiaba el ciclismo, para mí el ciclismo era mala palabra, porque me quitaba a mi viejo los fines de semana, claro. me lo quitaba. Yo, todos mis primos, todos mis amigos estaban con los padres y yo no tenía a mi viejo los fines de semana. Hasta que bueno, las cosas de la vida, por eso digo que uno tiene que, que este, hacerse grande y ser padre y descubrir un montón de cosas para, para ahí eh, empezar a, a reconocer lo que han hecho los viejos por uno, ¿no? Y, y ahí me di cuenta yo de, de lo que significaba este, para el viejo dejarnos a nosotros los fines de semana. Significaba tener vacaciones a veces este, en, en verano. Significaba poder disfrutar este, quizás no un domingo, pero sí un sábado de un asado. Entonces, bueno, eh, uno va, va entendiendo a poquito cómo, cómo ha sido el proceso. ¿no? ¿Cuántos nietos? Cinco. Cinco, ya. Ey, claro, ey. son dos de José Carlos. Sí. El mayor ya tiene 22 años y la nena 17. Que y le... Guillermo... 23, Fede. Ah, 23. 23. Y Guillermo tiene uno de dos años uno de cinco años sí, sí, y la eh, nena de siete años ocho. Eh, como sí, creo que la guille ya debe tener como ocho ¿sí? sí ocho no sí. así que tengo cinco nietos tiene para distraerse no también, no momento de, de, eh, de, de la que más de, goza de, mi nieto es mi señora <laughs> ella como conocer si eh, los días sábados a Guillermo con sus hijos y claro y él come apurado y se va porque tiene que trabajar en la radio y los domingos va Carlos, pero claro, comimos, a veces no comemos. Nos vamos porque queremos estar temprano para ubicar las cosas. Y, y a veces que a la vuelta al final se lleva el almuerzo para cenar. Uh -huh. Así que, pero esto es así. Momento insustituible Yo creo que eh, el prestigio, y lo digo con mucho orgullo, el prestigio que tiene mi humilde organización se debió a de que yo siempre le dediqué yo hoy lunes ya hablé con el señor que hace la competencia el domingo hoy lo hablé ya con él entonces muchas veces él me sabía decir papi pero si no hace falta que va tan temprano que uh -huh. va tan temprano yo digo siempre el tiempo le gana al tiempo claro. la organización Porque vence al tiempo porque nosotros eh, podemos llegar temprano sí. y nos pasó en la, en la pista, todo probado y aprobado, y llegamos a la pista y, y teníamos problemas. El y gracias son, a Dios que. El último giro del sí. Son, ¿sí? Eh, Y habíamos estado probando hasta la noche anterior a las 9 y media, 10 de la noche, nos fuimos. Este, y bueno, son, son cosas que suceden. Imponderables. Imponderables. Eh, sí, yo suceden. soy una persona que siempre eh, pruebo todo y el día lunes limpio, y voy separando, y voy lo que se ha roto a arreglarlo en el momento, y en fin. Bueno, eh, está don José Carlos Rufino, de los altavoces de Tadeo, los altavoces del deporte, y está José Carlos Junior. Eh, los voy a invitar a que vayamos compartiendo imágenes de lo que ha sido la carrera de ayer, eh, realmente con muy buena organización por parte de Víctor Balmaceda, su familia también sí, sí, comprometida sí, sí. con la organización sí. y esto también este es altamente valorable. El aporte del cuerpo de comisarios y de toda la gente que se mueve detrás del ciclismo, como Armando Ramírez. Con, ¿sí? También con su señora. Sí, Yo sí. siempre digo que el apoyo a la familia, si uno es no tiene el apoyo a la sí, familia, sí. no